Imagina cómo se ve expresada tu experiencia en el centro. Para entender un segmento con la tecnología, podemos anunciar la voluntad del centro. Pues usted, ¿cuál le parece que tiene antes? ¿Cómo puede representarse una experiencia de web en una interpretación artística? Como vimos en la sesión anterior, una mirada personal puede ser la inspiración de una creación artística. Organizada a través de una estructura narrativa. Y para seguir enriqueciendo esta interpretación artística, hoy veremos cuáles son los elementos del mensaje coreográfico y del mensaje escénico, y así poder diferenciarlos. La elaboración de una estructura narrativa nos ayuda a organizar el mensaje coreográfico y la transcripción. Veamos las diferencias en las imágenes. El montaje coreográfico es la organización y preparación de una representación artística. Es el conjunto de decisiones que toma un coreógrafo y está en el nivel de su artístico. Es decir, el camino de la escena que trata de definir su coreografía a través de una determinada cantidad de mensajes de espacios. El coreógrafo es el nombre de un coreógrafo, cómo se desplazará y cómo se verá en el escenario de los programas. La diferencia entre un mensaje coreográfico y un mensaje escénico, como ya lo hemos visto, es que en esta última intervienen elementos adicionales a la sola presencia del bailarín. Por eso es recomendable organizar
también a los que te dan para que cada uno cumpla su función.